Buenas tardes, jóvenes. Por favor, en cuanto lleguen a la clase, por favor, envían su nombre y grupo al chat para tener su registro de su asistencia, por favor. Recuerden que cuando inicien, deben de mandar su nombre, grupo al que pertenecen, por favor, para que podamos tener pues registro de su asistencia. Entonces, les comento por ahí por favor, igual que supongo que ya sus asesores de cada grupo de ustedes, ya se comunicó con la información que voy a comentar. Deben de enviar una foto de su mamá, de su mami, para que a su asesor, para que él haga una especie de compendio y se va a trabajar una actividad para el 10 de mayo. Por favor, él les encargo. ¿Sale? Los que vayan llegando, por favor, vayan poniendo su nombre al chat y con ello vamos a empezar. Nada más damos un espacio para que ellos puedan ingresar a sus compañeros y se puedan integrar a la clase. ¿Sale? ¿Dudas de la tarea? ¿Preguntas? Pueden abrir micrófonos. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo No, quedó ninguna. claro? Nada, ninguna. Sí, quedó claro. Son muy buenos en Sí, profe. sí, dudas, preguntas, comentarios que tengan sobre la. No, ninguna. ¿No? Ok, vamos a comenzar, por favor. Recuerden que deben tener su cuaderno a la mano. Y pues vamos a empezar con esto de qué son las tareas que habíamos dicho. Nada más te recuerdo las indicaciones generales. Debes de mantener tu micrófono y video apagado para que podamos tener una clase mejor eficiente. Los que se vayan incorporando, recuerdo que el chat lo deben utilizar para agregar su nombre y su grupo al que pertenecen. Esto ya lo hemos hecho. Ya he recibido algunos trabajos que han subido a la plataforma. Nada más ahí les reitero, no es cortar y pegar un texto y sus partes. El primero que encuentre en Google, pego y corto la imagen y ya lo paso como si fuera mío. No, tienen que ustedes buscar una portada o una noticia y ponerle las fuentes. No es cortar y pegar. Sí, y he recibido así trabajos de que corto y pego y lo envío. No es así porque son los mismos ejemplos que yo tengo y eso lo hicimos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que investigar cuáles son las partes. Por favor, ahí les encargo. ¿Sale? Deben respetar el trabajo de sus compañeros. No deben de rayar la pantalla tampoco, a menos de que se solicite y se les solicite una ayuda para que ustedes puedan enlistar esas partes. ¿Sí? ¿Ok? En tu cuaderno, por favor, vamos a continuar. Seguimos con artículos de opinión para su difusión. Aprendizaje esperado, escribir artículos de opinión para su difusión. Recuerden que no vamos a iniciar nada más así de escribir un artículo. Tienes que saber qué son los tipos de texto, qué es pues de alguna manera las características. Y por favor, vamos a hacerlo vía chat. Ya no lo vamos a solicitar vía audio porque siempre participan las mismas, otros no quieren abrir micrófono o no quieren participar o algo, no sé la verdad qué es lo que sucede, pero lo vamos a hacer vía chat, ¿sale? Y de ahí se va a tomar su participación también y se va a contar para su trabajo. No nada más es venir y ya estoy en la clase y Dios lo escucho y medio hago, ¿sale? Pues sí, sí podría, pero da la casualidad que a veces los elijo y no abren su micrófono.
Entonces, aunque les diga, se quedan callados y nos dejan en silencio y nada más se... pues no hay participación de muchos de sus compañeros. Entonces, persona que no participe, pues no va a tener la calificación en este momento. Más bien lo saca, ¿no, profe? ¿Mande? Más bien lo tendría que sacar si no participa. O anda poniendo puras, ¿cómo se dice? No, cosas incoherentes en el chat. De hecho, voy a tomar su participación vía chat también. Los que estén participando, pues van a tener su 10. Los que no participen y nomás estén como presencial sin participar o como oyentes, pues van a tener 9 hasta que yo vea su participación en el chat. Obviamente viene su nombre y si no tiene su nombre y tiene el nombre de su equipo, pues tampoco no lo voy a poner y se va a quedar con 9. Y así sucesivamente, porque la intención es que participemos, no nomás estén como oyentes, ¿sí? Porque también ese es otro elemento que, pues, no tengo trabajos de muchos de ustedes, ¿no? Entonces, hay mucho rezago en esa parte. Siempre entregan los mismos y son como 6 o 7 los que entregan de los 2 grupos y los otros, pues, nada más son meramente oyentes, ¿sale? Así que ahí les encargo su audio, por favor. Audio y video, por favor. Emiliano Cisneros, quite su video, por favor. Quite su audio. ¡Scots! A eso es a lo que yo me refiero, ¿sale? Y volvemos a lo mismo, ¿sale? Ok, empezamos en tu cuaderno, por favor. Y le pones como título, artículos de opinión para su... difusión es el título y el aprendizaje esperado, pues ya lo habíamos visto. Por favor, en el chat me van a contestar estas preguntas en su cuaderno. Primera pregunta: ¿cuáles son los elementos de una ficha hemerográfica? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de una ficha hemerográfica? Por favor, primera pregunta: ¿cuáles son los elementos de una ficha hemerográfica? ¿Sí? Por favor, va a abrir su micrófono. Alejandra Torres, por favor. Abra su micrófono y díganos cuáles son los elementos de una ficha hemerográfica. El día de ayer lo vimos. ¿Y si yo no entré ayer? Pero sí sabe cuáles son los elementos de una ficha hemerográfica. Y si no entró ayer, tiene la responsabilidad de ver el video que se subió a la plataforma. Profe, tengo una duda. Uh-huh. Dígame. El viernes es el... ¿El viernes qué? Sí, dígame. Profe. Sí. El viernes es el último día para entregar lo de las actividades. Los trabajos, así es. Ah, bueno. Ok, aprovechando que abrió el micrófono, ¿cuáles son los elementos de una ficha hemerográfica? Uy, no, profe, como que... No sé, profe. Esa es una pregunta de... Autor, fecha, título de artículo, nombre de periódico. ¿Puedo decir yo? Sí, adelante. Pues los elementos son el nombre del autor, que se inician por los apellidos, el título de la noticia, nombre del periódico, país donde se ubica, la institución que lo edita, la fecha de aparición, el número de páginas que abarca el artículo y el año y número del periódico. Exacto. Esos son los elementos de una ficha hemerográfica. Por favor, Emiliano Cisneros, ¿para qué nos sirve registrar este tipo de información en una ficha hemerográfica? ¿Para qué? Bájale volumen a tu música, por favor. Ah, sí, perdón. Alexa, volumen 2. Ay, 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 ay. ¿Vas a ver? ¿Cuáles son, Cisneros, por favor? Ajá, sí. ¿Para qué nos sirve registrar la información en una ficha hemerográfica? Para ordenarlo. Ordenarlos, pero ¿para qué nos sirve? Ah, pues para encontrarlos de una manera más fácil. Más fácil. ¿En dónde aplicarías tú el uso de una ficha hemerográfica? Chispas. Periódicos y revistas.
Bueno, ese es... ¿El libro? ¿De dónde se saca? En libros. Pero, en libros. No necesariamente en libros. ¿En dónde es? Para la biblioteca. Para la biblioteca, ese es uno. ¿Otro? Escuela. ¿Pero escuela cómo? Para los trabajos que deja. ¿Cómo qué? Leer un libro. En un trabajo de investigación sería lo correcto. Ah, bueno. Para registrar la información que ustedes necesitan. En una biblioteca y en un trabajo de investigación. Ok, esos son elementos que nosotros ocupamos. Ok, ¿hasta aquí dudas de lo que es una ficha hemerográfica? ¿No? Si tienen duda, por favor, utilicen el chat, ¿sí? Y por favor, ahí los que están escuchando música, bájenle o apaguen su audio, por favor. ¿Sale? Título, por favor, para esta clase, por favor, le ponen pirámide invertida. Título, pirámide invertida. ¿Alguien sabe lo que es la pirámide invertida o ha escuchado de esta estrategia? Es un tipo para ordenar información. Es un tipo para ordenar información. Y que su nombre lo dice, es una pirámide invertida, ¿sí? Vamos a escuchar lo que dice. Bueno, ok, es una pirámide invertida. Y vamos a ponerle como subtítulo, partes de una pirámide invertida, ¿sí? Empezamos con el primer parte, lo vamos a... Recuerda, la información que te presento no necesitas copiarla tácitamente, ¿no? Trata de hacer sinopsis, trata de hacer paráfrasis, trata de hacer resumen, trata de, por ejemplo, vamos a empezar con un resumen. Dice, la pirámide invertida, este es nuestro título, ¿sale? Es una técnica periodística que adopta el ámbito de ventas y marketing y consiste en colocar el núcleo de información del primer párrafo y los detalles complementarios se redactan a continuación en orden de mayor a menor importancia. Primero, subrayamos esto. Es una técnica periodística. Consiste en colocar en el primer párrafo los detalles complementarios se redactan de mayor a menor importancia. Y ahí tenemos nuestra primer síntesis. Ese es un resumen. Sí, ya no necesitamos poner todo, así que por favor lo van haciendo. Es una técnica periodística, de antemano sabemos que la pirámide invertida es una técnica periodística, ¿sí? Ajá. Consiste en colocar en el primer párrafo y los detalles complementarios se redactan de menor a mayor importancia. Incluso, es primer párrafo y los detalles se redactan, eso es lo que podemos poner, y ponemos... Ponemos, por ejemplo, ahí lo que dice, complementarios a de mayor a menor importancia. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Y entonces se redactan de mayor a menor importancia. ¿Ok? Vámonos con nuestra segunda idea. Cárdenas, ¿nos puedes leer el segundo? La estructura de la pirámide invertida cuenta con dos grandes partes. El hilo de entrada... Para otros, entradilla, es el primer párrafo en donde se escribe la idea básica de la noticia. El cuerpo es... Ajá. El cuerpo es el que contiene el resto de la información. Ahora utiliza la pantalla para señalar cómo harías una síntesis de esta información. Trata de ocupar el lápiz y utiliza, por favor, ¿cómo lo subrayarías? La pirámide invertida. Sigue subrayando. Ahí se te fue la línea. Dejen de subrayar. A ver, jóvenes, dejen de subrayar. Por favor. Es a lo que yo me refiero nuevamente. O sea, no respetan el trabajo de los demás. Uh-huh. A ver, léalo. La pirámide invertida cuenta con dos grandes partes, el hilo de entrada y el cuerpo. Ok,
Okay, aquí nomás le vamos a agregar algo, que puede ser la pirámide invertida. De entrada, ya sabemos que es la pirámide invertida, ya no podemos poner esto. Cuenta, desde ahí ya lo señalamos, cuenta con dos partes, ley de entrada y qué es, aquí vamos a poner qué es. Que es okay. El primer párrafo. ¿Y dónde se escribe la idea? Y se escribe, aquí ponemos este, y se escribe la idea básica de la noticia. El cuerpo es el resto de la información. Y quitamos este. Y nada más dejamos ahí. Y ahí quedaría nuestro segundo párrafo. Y no es tan necesario que subrayemos todo, ¿sí? Yo sé que hay cosas que son importantes, ¿ok? Tercer párrafo, ¿quién lo quiere realizar? Quien sea, no se preocupen. Vas, José. ¿Alguien más? ¿Por qué? Areli, ¿puedes subrayar el texto? Yo quería. Y haga un resumen de este. Ya en la introducción y en su respectivo titular se debe responder a las 5 preguntas básicas que generan una historia. Sí. Ok. La introducción debe responder a preguntas básicas. Exacto. Y ahí tenemos nuestro resumen de la pirámide invertida. Y ya no es tan necesario que, pues, que escribamos todo. Es una técnica periodística que consiste en colocar en el primer párrafo el núcleo de la información. Aquí podemos subrayar esta parte, también es importante. El núcleo de la información en el primer párrafo. Y los detalles se redactan de mayor a menor importancia. Cuenta con dos grandes partes, lead y entrada, que es el primer párrafo y se escribe la idea básica de la noticia. El cuerpo es el resto de la información y tiene, aquí podemos ponerle la introducción, debe responder a las preguntas básicas, qué, quién, cuándo y cómo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No. Okay, vamos a continuar. Oh. Vamos a borrar todo esto. Y, yo lo borro. ¿Ah? ¿Lo puedo borrar o no? Sí. ¿Sí o no? Claro que sí, profe, claro que sí. Ok, borramos todo eso entonces. ¿Sale? Si no, en el otro no nos va a permitir ver la información. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, le ponen ejercicio de pirámide invertida, pero lo vamos a hacer entre todos. ¿Sale? Pasamos al siguiente. Y empezamos. Recuerda que la pirámide invertida debe tener esta información. Así que transcríbelo en tu cuaderno porque lo vamos a hacer entre todos. ¿Sí? Por favor, transcríbelo y bájale su música, por favor. Está bajito, profe. O quítela entonces. Oh. Está bien. Si no, el resto del grupo le vamos a poner 9 en lugar de 10. ¿Sale? Ese triángulo invertido lo van a tener que apuntar en su cuaderno, por favor. Y vienen las preguntas. Y luego viene el cuerpo de la noticia. Y luego vienen datos. Lo vamos a hacer más sencillo nosotros. Los detalles al último. ¿Ok? ¿Ya lo transcribieron en su cuaderno? No, profe. Okay. No, por favor, en su cuaderno, porque no nos va a quedar mucho tiempo para poder resolver este aspecto. Pero, profe, apenas son 12:17. No te preocupes, tenemos dos noticias. En una no te va a dar tiempo. Ah, bueno, pues sí. ¿Sale? Porque esto lo vamos a hacer de manera general y tú me vas a entregar dos, uno de ejercicio y uno de tarea. O sea, en realidad vamos a hacer tres, pero vamos a buscar primero el título, luego subtítulo, luego las preguntas, que son qué, quién, cuándo, por qué, cómo, y luego el cuerpo de la noticia, que otra les voy a decir, el cuerpo es el desarrollo, y los datos que vienen de manera, y los detalles, ¿sale?
los datos y los detalles importantes, que casi estos dos últimos puntos son muy sencillos. Ok, yo espero que ya hayan terminado. Vamos a comenzar a hacer nuestro primer ejercicio de manera grupal y en su en su cuaderno vamos a utilizar esta noticia. ¿Sale? Empezamos. Esta es nuestra noticia, por favor. Diego Carrera, ¿nos puedes leer la noticia? Profe, profe. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? La punta de la pirámide. Detalles. Ah, ya, gracias, gracias. Diego Carrera, ¿nos lees esta noticia, por favor? Sí. Comerciantes piden reabrir negocios. Por Frida Sánchez, Elsa Sánchez arroba razón.com.mx. Con cubrebocas y guardando la distancia recomendada, aproximadamente 200 comerciantes de mercado sobre ruedas, ambulantes y negocios pequeños formados protestaron este miércoles afuera del Palacio de Gobierno en Nuevo León en demanda de que se les permita trabajar durante la contingencia. Los inconformes aseguraron que las despensas que repartía el gobernador Jaime Rodríguez quedaron en promesas porque a ellos no les llegó nada. Yael, de manera simultánea, continúa Yael. Cruz Frías. Profe, no sé dónde se quedaron. De manera simultánea, pues. Ser párrafo. Es que no puedo hacer zoom, profe, y no veo bien. Es que está en celular. Yorian, por favor, ayúdanos. De manera simultánea, alrededor de 100 personas procedentes de la delegación El Pitillal en Puerto Vallarta exigieron la apertura de sus negocios antes del 15 de mayo, como tienen establecido. No queremos despensas, queremos trabajar. Nos están matando de hambre, no el virus. Expusieron con carteles a la afuera de la presidencia municipal, en donde también denunciaron que las cadenas comerciales sí tienen permitido abrir. En tanto, por segundo día consecutivo y sin hacer caso a las medidas de sana distancia, ambulantes del municipio del centro de Tabasco se manifestaron por el cierre de sus negocios a lo largo de la cuarentena. Los manifestantes fueron desalojados antes del mediodía por no cumplir las medidas de higiene. A las protestas se unieron vendedores de la capital del país, quienes algunos con cubrebocas exigieron a la autoridad de locales de apoyo. También se reportaron manifestaciones en Guanajuato. El pueblo tiene hambre, queremos trabajar, expusieron. Ok, sale, vamos a empezar con lo que nos pide. Nos habla de que los comerciantes piden pues reapertura para poder trabajar y no estar en cuarentena guardados o en confinamiento. Ok, primero tenemos que subrayar el título. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Comerciantes piden abrir negocios. Ese es el título. Abrir negocio. Aquí le ponemos la T de título, ¿sale? Ahora, nos pide un subtítulo. ¿Cuál es el subtítulo? ¿Tiene o no tiene? ¿Con cubrebocas? No, porque es parte del primer párrafo. No tiene subtítulo, ¿sale? Ok, ah. No tiene subtítulo. Nos pide las preguntas. ¿Qué sucede? ¿Qué ambulantes? De mercado sobre ruedas ambulantes y negocios pequeños. Pequeños. Formales protestaron este miércoles. Bueno, ahí nada más, ¿ok? Claro. ¿Cuándo sucedió? Sí. ¿Cuándo sucedió? El día miércoles. ¿Cuándo sucedió? El día miércoles. Aquí lo vamos a poner azul para distinguir. Claro que sí. ¿Ok? Ok. ¿Cuándo? El día miércoles. Aquí vamos a ponerle cuándo. Ok, con C. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón protestan los comerciantes? ¿Por qué razón? Porque cerraron sus negocios, profe. ¿Pero en dónde está cerrados. En el texto? Porque están cerrados, pero ¿en dónde está el problema dentro del texto? No les permiten trabajar durante la contingencia. Porque no les permite trabajar durante la consistencia, pero ¿en dónde está dentro del texto? Subrayenlo.
demanda. Ajá, subráyelo. Subráyela. La acotación, vientos, demanda que se les permita trabajar durante la concesión. Eso es lo que están pidiendo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Mediante qué? ¿Mediante una qué? Protesta. Ah, busquen dónde está la protesta. ¿Sí? Mediante, y así van recuperando las preguntas. Ajá, subráyelo. Profe, ¿cómo se subraya? Ahí donde dice, tienen un lápiz. Y ahí le dan clic para que puedan subrayar. Acá le cuelga el lápiz. Dentro de su pantalla viene un lápiz. Búsquelo. Está dentro. Mira lo de video. Es que creo que en compu no está. Sí, en compu, como de que no está. Si yo estoy en compu, hijo. Sí está. De hecho, en computadora debe aparecer más. En celular no sé si aparezca. Pero en computadora sí están todas las herramientas. Sí aparece. ¿Qué? Por favor, busquemos. Ok, mi tío. ¿En dónde? ¿Quién fue baboso? Dejen de hacer eso, por favor, jóvenes. Oh, ¿qué pasó, tío? Cisneros, deje de hacer eso. Yo no tengo nada, ni siquiera sé cómo usar el lápiz. Cisneros, profe. Ni lo encuentro. Ok. ¿En dónde sucedió esto? ¿En dónde sucedió? En el gobierno. Ah, ya lo encontré. De Nuevo León. Y también en el municipio de Centro, Tabasco. Ahí tenemos nuestros datos. La delegación. ¿Sale? Ok. Ellos están pidiendo, no queremos despensa, queremos trabajar. Nos está matando el hambre y el virus. Ok. El cuerpo... todo lo demás, tanto esto que está aquí. ¿Esto cómo se le puede llamar esto verde? ¿Cómo se le puede llamar todo eso verde? Es el cuerpo. El cuerpo, todo lo verde, es el cuerpo. Es el cuerpo de qué? De la noticia, ¿sí? Es el relleno o es el, o los detalles. Es el cuerpo, ¿no, profe? Es el cuerpo de la noticia, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿No? Ok, entonces repetimos. Lo rojo... Quedamos en que era el... Ponte la de Heist in the Room. ¿Qué pasó? A ver, Cisneros. ¿Pasó? ¿Va a bajar su calificación a 6? Ah, chispas. ¿Sale? Yeah. Ok. Ay, como... Y de hecho ya tiene 6. ¿Sale? Oh, ok. ¿Cómo? Vamos a ponerle lo que nos está pidiendo. ¿Qué está sucediendo? Que ambulantes, comerciantes... Se están manifestando. ¿Ok? Aquí le vamos a poner que es el qué. Así es como ustedes tienen que buscar la información. Ese pues es el no qué. Lo hace. Es el qué, ¿sí? Ahora, buscamos el dónde. Ah, pues aquí igual. Buscamos el dónde está aquí, ¿sí? El dónde ocurre. Y ya tenemos el dónde. Sale el dónde en Nuevo León. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? El miércoles. El miércoles. Ahí está la fecha. Así nos menciona la fecha también. ¿Sucede cuándo? ¿Cuándo sucede? Y así ya tenemos por lo menos este texto. Ya tenemos todo lo que nos está mencionando. ¿Cuándo, dónde y por qué? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con la noticia que les voy a presentar? Tienen que señalarme todas las partes, pero la van a hacer en su cuaderno, por favor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas sobre lo que van a hacer? Me van a buscar dónde. Por favor, nada más va a escribir una persona en esto para que lo vayamos haciendo bien. ¿Quién lo quiere hacer? ¿O lo dejo albedrío o lo elijo yo? Ustedes díganme. Para que lo hagan en la pantalla. Déjalo usted. Okay. ¿Ya no lo copiamos? ¿Ya no lo tenemos que copiar? No, nada más tienen que leerlo. ¿Sí? Ah, leerlo y contestar las preguntas en su cuaderno.
Ah, pero solo el la pirámide, sí, ¿no, profe? La pura pirámide, la noticia no ah, la van. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué, quién está rayando? Díganme. Profe, ¿y eso va a ser Cisneros, lo que ponga en trabajo en clase? Cisneros. Sí, ese es el trabajo en clase. Este es el que me va a entregar el trabajo en clase. Okay, diga, profe, es que ayer yo le mandé correos porque no pude mandarlo por plataforma. Está bien, sí los recibí. Ah, bueno, seguro. Soy sí. César. Ok. Ahora, lo creo. Sale, César. Entonces, ¿quién nos está ayudando a hacer este Cisneros? Estaba. Ok, termínale Cisneros nada más. ¿Dónde está el subtítulo? No hay tampoco. Ok, no hay título. ¿O puede ser este, profe? ¿El subtítulo este? ¿Cuál? A ver, subrayelo. No, ese se le llama pie de foto. Pie de foto. Ese no es un, este, un subtítulo. Ok, no hay subtítulo tampoco. Ahora busque las preguntas. ¿Qué pasó? Ay, pues. Ah, no puedo escribir ya. ¿Qué pasó, Cisneros, ahí? Subrayeme, ¿dónde está la pregunta qué? Uy. ¿En qué? Los demás deben de estar haciendo su pirámide invertida y esa información la tienen que subir en este momento que terminen con ayuda de esta noticia. No nada más es estar de oyentes, porque no tiene caso que nada más estén como oyentes y dejen aquí incluso hasta... ¿Puedo? Yo estoy viendo, profe. Sí, algunos, no estoy hablando de... Pero yo sí hablo. ¿Sí? Profe, ¿pero tiene que ser de esas noticias? De esta noticia tiene que ser. Facilitan clases forzosamente. Su actividad en clase tiene que ser de esta noticia. Ah, bueno. Pues. No. ¿Y de tarea la que yo quiera? Y de tarea la que ustedes quieran. Así es. Solo van a ser dos noticias, ¿no? Sí, esta, la de ejercicio y la de tarea. Va, va, va. Ok, esta... O sea que en realidad nada más nos faltaría una, profe. Pues si termina tarea, esta, ¿no? en estos 8 minutos, sí. Si no, se van a quedar 2. Ah, ahora le va. Ok, profe, mande. ¿Podría poner otra vez la noticia de arriba, por favor? Rápido. ¿En dónde tiene duda? En la noticia de arriba, es que no terminé de copiar algo. Obvio. A ver, regreso rápido nada más. Sí. No veo que ni siquiera tiene obvio. Tranquilo, mi pequeño caracol. ¿Ya puedo regresar? Ya, gracias. Ok. Sale Cisneros, continúe. Si usted me entrega este trabajo, aquí bien hecho, ya nomás me entregaría lo de tareas. Chispas, a ver. Antes del título, ¿no? Sí, tiene que ser título, luego me tiene que buscar, no hay subtítulo, pues no hay. Me tienes que buscar las preguntas. ¿Qué sucede? Ajá. Búscame la respuesta a la pregunta, ¿qué sucede? A ver, espérame. ¿Y ahora el Cisneros? Pues nada más, si no completa Cisneros esta actividad, pues va a tener que entregar las dos. No, a ver, ¿dónde después de esto qué era? La pregunta, ¿qué? Revisa tus apuntes. Ah, la pregunta. Te voy a ayudar. ¿Qué sucede? Que la gobernadora de Sonora anuncie la ampliación del apoyo para Internet 2020. Pero tienes que subrayar y ponerle el texto. Ok. ¿Así puede ser? Ok, vamos a... Te voy ayudando nada más con algunas. Busca el qué y tú lo vas colocando. Ok. El qué, ¿dónde? Y ya nomás lo vas arrastrando, el qué. ¿Qué? Señor, ¿el qué? Ok, me vas a buscar el quién determina, quién es el personaje principal de la noticia. Claudia Pavlovich. 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 Ok. Okay. Pavlovich. Pavlovich. ¿Sale? Sí. Que vamos a cambiarle a negro. ¿Cuándo? Búscame, subrayame cuándo. 2020. ¿Cuándo? Pero 2020 tiene muchos meses. Así que tienes que escribir cuándo exactamente, cuándo ocurre. Ajá. La noticia es de hoy. ¿Le puedo poner el 7 de mayo? Sí, ponle. Busca ahí tienes que poner el 7 de mayo. ¿Cuándo
¿por qué ocurre? Tienes que leer el ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Todos los demás deben estar trabajando, ¿eh? De todos modos, esta información hoy nada más se sube. Si no entregan su información, quiere decir que no estuvieron haciendo nada, que nomás estuvieron de oyentes. ¿Eso puede ser por qué ocurre? Aunque estoy viendo. ¿Por qué ocurre? Protegiéndose de la epidemia, sí, ¿por qué ocurre? ¿Ok? No. Y señálame, señálame el cuerpo de la noticia. ¿Qué sería el cuerpo de la noticia? Pues este. ¿Está? El cuerpo de la noticia. Ajá. No, pero no es todo el texto. Trata de buscar, porque ahí me estás diciendo que es todo el texto. ¿Le puedo ayudar, profe? ¿Quieres ayuda, Cisneros? Pues si quieres, mi compañero. Pues. Ok, ayúdale. Así, profe, ¿puede ser el cuerpo eso? Uh-huh. Ok. Ahora, traten de subrayar lo más importante del texto. Del cuerpo de la noticia y los detalles. Ok. Recuerden cómo hicimos nuestra síntesis de información. No es subrayar todo, o sea, no es poner, gastarse la tinta. Es ir buscando palabras que vayan dando oraciones. Rápido, porque nos quedan 4 minutos para terminar. ¿Sale? Ah, Cisneros, que no se te olvide ponerle tu nombre, porque si no le pones tu nombre, aunque lo hagas, no sé de quién es, aunque yo te diga, eres de Cisneros, Cisneros, pero pon tu nombre hecho por Cisneros. Ahí tienes una de texto para que le pongas. No necesitas ponerle, tienes una de texto para que le escribas. Sale, bórrame eso y ocupa el de texto. ¿Ok? Ya quedó esa vaina. Ajá. ¿Quién fue el baboso? A ver, pruébalo. Ok, ahí, Cárdenas, por favor, tu lenguaje. Perdón, profe, es que se me salió. Por favor, Cárdenas, por favor. Es que estaba aquí leyendo y... ¿Cisnero qué? ¿Cisnero tercero A, tercero B? Ay, voy. Ok. ¿Dudas sobre lo que están haciendo? Este tipo de técnica nos sirve para recuperar información que es importante y ya no necesitamos subrayar todo. ¿Se dan cuenta? Sus compañeros van subrayando lo más Alexa, importante. Siguiente. Y... acabaste con tu... Ya, él, siéntate en la clase, por favor. Está viendo, necesita tu popi. Bueno, era, profe. ¿Sale? ¿Dudas sobre esto? No. ¿Dónde ya era más? ¿Le entrego lo de la tarea ya? Sí, tú nada más entrégame lo de la tarea y ya tienes tu... haz una captura de pantalla nada más y es lo único que vas a subir. ¿Sale? Sí. O sea, captura la pantalla y lo subes a tu... donde estás y ya eso es todo lo de tu clase. Y los demás sí me tienen que subir tanto la de clase, es decir, de este... Y si quieren hacerlo de manera, pues, digital, hagan una captura de pantalla. Y... Alexa, reproduce a Alex Terrible. Eso se le llama promoción. ¿Dudas? ¿Preguntas? Se le llama publicidad. Sí. Se quedó todo. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, no. ¿No? ¿Puedo borrar? Pues se lo podemos hacer digital. Aguante, profe, aguante. Regrésele. ¿Cuál es eso? ¿Ahorita lo puedo borrar yo, profe? Bórrelo, ayúdenme a borrar. Ok, sale. Empezamos, por favor. Ahí les dejo la imagen para que ustedes puedan hacer una captura de pantalla y puedan trabajar. ¿Sale? Ya está listo. Y nada más ahí les encargo que envíen su fotografía, de dónde pueden sacar información, de cualquier tipo, traten de hacer una captura de pantalla porque ya nos van a sacar esto. ¿Sale? Y tomamos el video, pues está ahí. Pueden sacar...